el Castellón se deja 2 puntos en el Estadio Castalia en los últimos segundos del descuento de la segunda parte, tras un partido marcado por la intensa lluvia que cayó sobre Castellón. Tras el pitido inicial, el Cullera tomó las riendas del encuentro mostrándose contundentes en la defensa liderada por Castells, haciendo valer su posición en la tabla clasificatoria. El Castellón lo intentaba por banda con un Borja Plaza muy trabajador, pero el estado del campo no permitía un juego fluido. La dupla Yagüe Salamanca a punto estuvo de adelantar en el marcador a los locales. La primera parte terminó con pitos por parte de la afición albinegra, muy cabreada por las decisiones arbitrales. Ya en la segunda parte, el Castellón, como viene siendo tónica habitual, entró en el campo mucho más intenso y decidido a conseguir la victoria. Ramón Moya comenzó a mover el banquillo, dando entrada a Chimo Forner y Omar. Tras una falta al borde del área, llegó el gol que abría el marcador. Chimo Forner fue el encargado de lanzarla y después de chocar en la barrera, se introdujo en la portería de Paredes. Sí, como tú dices, ha sido una jugada un poco desafortunada. El equipo, sí que es verdad que pues la primera parte nos ha costado al principio, los primeros 20 minutos, meternos un poquito en el partido. El campo estaba muy rápido, pero después hemos enganchado y después la segunda parte, pues como habéis podido ver durante toda la segunda parte, hemos estado el equipo luchando, sacrificándose, leyendo bien el partido, a partir del gol teniendo las pautas que tenía que tener, pero nos ha crucificado otra vez ese gol en el último minuto. Incluso podríamos pensar que hasta fuera de tiempo, pero bueno, ahora la cuestión es que nos ha perdido un punto más y ahora que hay que pensar en el próximo partido y a intentar seguir sumando. El Castellón tuvo que afrontar el tramo final del partido con todo en contra, como las continuas decisiones arbitrales que perjudicaban los intereses albinegros, como la tarjeta roja que le perdonó el árbitro a Castells por unas manos al borde del área. El partido podría haber quedado sentenciado si la falta lanzada por Hugo Salamanca no hubiese repelido el larguero. Se llegaba así a los minutos de descuento. En la última jugada del partido y tras una pérdida absurda por la banda izquierda, llegó el gol del empate de Guillem. Un gol que silenció a la afición albinegra cuando parecía que los 3 puntos se quedaban en casa. ¿Te quieres que te diga la verdad? No entraba en mi guión esta jugada. Entonces, a ver, el fútbol a veces vas abajo y la suerte o la sistemática, pues muchas veces hemos tenido suerte en el gol. Y bueno, nos hemos puesto por delante un marcador, un partido bastante complicado para nosotros porque el equipo, pues, el Cullera, pienso que ha hecho un buen trabajo y nosotros también hemos hecho un buen trabajo. Al final te sientes no recompensado por una jugada desgraciada, ¿no? Pienso que lo hemos hablado toda la semana, pero bueno, pienso que el afán de trabajar más arriba de lo normal y de ir a sentenciar el partido, pues nos ha costado el que nos empate en el partido, ¿no? El próximo domingo, el Castellón tiene la oportunidad de retornar a la senda de los triunfos en su visita a Ribarroja y así abandonar de una vez por todas la zona de peligro del igualado grupo sexto de la tercera división.